Señor, abre mis labios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tu versa y tu gloria.
ti y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Veamos las palabras del Señor, bendecida al Señor, exaltado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Por los siglos. Amén.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero, y su lámpara. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ave,
Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. Apóstoles, te alabas, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Fortalece, Señor, nuestra fe, para que nos adhiramos a Cristo, tu Hijo, con la misma sinceridad con que lo hizo el apóstol San Bernabé. Y haz que por la intercesión de este santo sea siempre tu iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Este día, en esta misa, la misa que ofrece, que preside el venerable cabildo de esta basílica, hoy la preside el excelentísimo señor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, con ocasión de la presentación y el inicio de la peregrinación de los signos para el Encuentro Mundial de la Juventud en enero de 2019, que tendrá lugar precisamente en Panamá. El día de ayer se recibieron estos signos aquí, una cruz y la imagen de la Santísima Virgen Salud del Pueblo Romano, que el Papa Francisco ha querido que preceda esta preparación para el Encuentro Mundial de la Juventud. Ayer el señor arzobispo estuvo aquí para inaugurar precisamente esta peregrinación, esta procesión que va a ir por todas las provincias, algunas de nuestra patria y luego también las provincias de los países centroamericanos hasta que lleguen hasta Panamá, para que ahí se pueda celebrar este encuentro mundial. Excelencia, sea usted bienvenido. Gracias. Los invito para que sigamos presentando ante la mesa del altar las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros. Hoy, especialmente, ponemos en las plantas de la Buena Madre los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Y para celebrar con fruto esta presencia de Dios, nos reconocemos como Juan Diego, débiles, frágiles, pero reconocemos también el amor y el perdón que el Padre nos ofrece en su Hijo Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo Señor Dios.
Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que todos tus fieles te gloria.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Excelentísimos señores miembros de este cabildo en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, muy queridos peregrinos que desde 1531 hemos descubierto que este sitio, tal como lo decía Moisés, es sitio sagrado, porque en este mismo lugar María, la que se convirtió en mestiza, se identificó con este pueblo, se hizo presente en el Cerro del Tepeyac con un anuncio concreto a San Juan Diego. Tal como decíamos al inicio de nuestra celebración, venimos a poner en las plantas de la buena madre Nuestra Señora de Guadalupe la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Panamá del 22 al 27 de enero del 2019. Y venimos también para volver a escuchar las mismas palabras que la Santísima Virgen también cada día nos recuerda a cada uno de nosotros: que no temamos. Yo soy la Madre de Dios por quien se vive, y tú eres mi hijo, el más pequeño, que estás bajo mi sombra y amparo y vives en el pliegue de mi manto para que nada aflija tu corazón. Y también venimos a poner la Jornada Mundial en dos santos patronos de la próxima jornada, como es el indio San Juan Diego y el adolescente San José Sánchez del Río. Y hoy estamos celebrando la fiesta del gran apóstol Bartolomé. Y la palabra de Dios en esta fiesta de San Bartolomé nos vuelve a reafirmar una gran verdad que cada uno de nosotros la tenemos y la vivimos por experiencia. ¡Qué dicha es la de tener un amigo cercano
que nos conozca, que nos entienda, que nos ayude a sacar todo lo que traemos dentro de nosotros, lo hermoso, lo alegre o lo triste. Qué dicha es tener un amigo que nos ayude a sacar un verdadero compañero de camino para que podamos platicar los sentimientos que embargan nuestro corazón. Por eso en esta fiesta de San Bartolomé se nos dice que el encuentro con el amigo cambia la vida. Y esto es lo que millones de personas cada año vienen precisamente a este lugar, a encontrarse con Jesús y de la mano de María. Y este también va a ser el gran acontecimiento de la Jornada Mundial de la Juventud, del 22 al 27 de enero. Encontrarnos con el buen amigo Jesús, que es el que cambia nuestra vida, y lo hacemos tomado de la mano de María junto al sucesor de Pedro. Y estar en este santuario y pensar en la Jornada Mundial de la Juventud, tenemos que elevar un recuerdo agradecido a quien fue el gestor de esta jornada y al que le unía un cariño por este lugar, San Juan Pablo II. Y tanto fue así que 5 veces Juan Pablo II visitó este lugar santo. Por eso hoy volvemos a hacer memoria de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerrito del Tepeyac, como uno de los acontecimientos más maravillosos y extraordinarios que invaden las páginas de la historia civil, pero sobre todo también de la historia de la salvación y de la historia de la Iglesia. Y que este acontecimiento, como hoy, sirvió para suscitar la fe, la esperanza y el amor a Dios en toda Latinoamérica. Hermanos, nuestro encuentro es un encuentro histórico, pero también un encuentro espiritual. No podemos nunca de olvidarnos cuando estamos en este sitio, en este lugar, en esta tierra latinoamericana. María se apareció y para santificarlo puso sobre esta tierra sus plantas benditas para traernos a todos la luz del Evangelio y el fuego inextinguible del amor de Dios por quien se vive. María de Guadalupe vino a traer amor a México y al mundo entero. Por eso hoy hemos venido a celebrar esta Eucaristía desde Panamá para rendir un fervoroso homenaje de amor a nuestra Madre Guadalupe, que bajó del cielo para decirnos: yo soy la Madre del Dios por quien se vive, y tú eres mi hijo, el más pequeño, que estás bajo mi sombra y amparo, y vives en el pliegue de mi manto para que nada aflija tu corazón. Queridos hermanos, que hoy podamos salir de aquí con las palabras de María: aquí estoy yo, que soy tu madre, nada temas. Por eso hoy nuevamente somos invitados todos a unir nuestras voces con un solo corazón para dar gracias a Dios por habernos enviado a su madre, que como a San Juan Diego en el, como a San Juan en el Calvario, nos sigue diciendo a nosotros ahora: ahí tienes a tu madre. Hoy también estamos aquí como hijos agradecidos, porque hemos sido bendecidos por María de Guadalupe, por venir a posar sus plantas benditas en esta tierra y por seguir demostrándonos su amor maternal. Y ahora, queridos hermanos, nosotros somos también los nuevos Juan Diegos. Ella viene del cielo para encontrarse con cada uno de nosotros. Con esos sentimientos sigamos agradeciendo a Dios, y sobre todo en esta fiesta de San Bartolomé, sigamos agradeciendo a Dios por el don, el regalo de ser amigos de Jesús, porque la amistad con Jesús, fruto bendito del vientre de María,
es la que transforma la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Fundamentados en la fe de los apóstoles y de los mártires, dirijamos a Dios nuestras oraciones. Vamos a decir todos, vamos a responder todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con la fuerza del Espíritu, la fe que fue plantada por los apóstoles germine, arraigue y crezca en todas las comunidades cristianas. Oremos. Te rogamos. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que el Señor que envió a los apóstoles a proclamar el Evangelio a todos los pueblos, haga brillar también sobre ellos el mensaje de salvación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren tentaciones o abatimiento, para que al escuchar el anuncio evangélico transmitido por los apóstoles, vean renacer en su espíritu la alegría cristiana. Oremos. Te rogamos. Para que nosotros, que por naturaleza éramos extranjeros y forasteros, edificados ahora sobre el cimiento de los apóstoles, vivamos como conciudadanos santos y como miembros de la familia de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones, para que, fortalecidos por las enseñanzas apostólicas y ayudados por la oración de San Bartolomé, no dudemos nunca de que recibiremos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre el fruto
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé nos obtenga por su intercesión tu ayuda generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, con el señor arzobispo José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Bartolomé, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Experimentándonos hijos e hijas amadas del Padre, oremos juntos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, la sangre, Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida presente como en la futura, por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, en esta misa no se da la bendición porque acompañamos a Jesús a Eucaristía hasta su capilla, donde permanecerá todo el día para nuestra oración. Al pasar Jesús a Eucaristía delante de nosotros, quienes puedan hacerlo se ponen de rodillas.